Y estamos. A ver, pará. Pausa, pausa, pausa. Buenas, ¿cómo andan? No tengo el audio de ellos todavía. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿nos deberían escuchar? Sí, ahí está. Casi 100 sesiones. Bienvenidos a Hola a Casi todos, 100 sesiones. Gracias por el raid. Ale. Justo, justo llegaron cuando estamos empezando. ¿Cómo andan? Y ¿Cómo vamos andan? arrancando. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal esta sesión no presencial? Extraño a Crecia, lo acá. Sí, yo también. Una sesión Hola, genial. Santo. Una sesión genial la última. Y además estuvo re bueno que todo el fin de semana estuvo genial. Sí, no es presencial. Chris volvió a casita en Buenos Aires. Sí. Y así que estamos acá jugando una vez más online. Bueno, nosotros tres estamos en Rosario, Cris está en Buenos Aires, por eso es Claro. que no estamos jugando presencial. Claro, Hasta claro. que Pero lo secuestremos. hasta que me mueva de Rosario. ¡Ey! Gracias por esa ¡Ey! ¡Ey! Gracias por ¡Gracias, la Quiero! sub, qué grande. Bueno, hoy tenemos algunas sorpresas, así que vamos a tirar los anuncios. No sé quién quiere empezar, quién tiene ganas. Creo que siempre estabas empezando vos, ¿no? Estaban acá en el grupito. ¿Empezaba yo? Sí. ¿Qué te pasa? Ahí Sí. voy. ¿Dónde está? En el grupo, sí, está todo organizado acá. Está todo organizado, como por supuesto, producción tiene todo calculado. Claro que sí. No los estoy encontrando. Un grupo que se llama Nieblas Anuren, es. Ah, estoy en cualquier Leons. otro lado. Ahí va. Leons. Bueno. Somos profesionales, no lo dudo en un segundo. Volvimos a la modalidad virtual. Esperamos que le hayan pasado bien el jueves pasado. Estuvo re buena la sesión. Jugamos un montón, además. Sí. Para nosotros fue una locura. 6 horas. Porque jugamos casi 6 horas. O casi 100 horas, ¿no? Depende de la balanza que Depende están de cómo lo usando. veas. Claro, casi un año. No se sintió. Pero Tenés tanta razón, Adri. Estoy acá intentando calmarla. estuvo buenísimo todo el encuentro que tuvimos el fin de semana. Chris, Puel, Adria, lo súper disfrutamos. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Al final del stream todavía había gente ahí mirando y charlando por el chat, Sí, así que por gracias. supuesto. Alta maratón se Sí. pegaron, les agradecemos un montón. Y sobre todo a las personas que nos acompañaron ayer en el sábado de flojera, que estuvo re divertido. Estábamos con un tontodín explorando Ravenloft. Sí, Tori, es un tontodín, es re tontodín. Jeren se llama. Y estuvimos explorando Ravenloft y jugando rol single player junto con el chat. Gracias. ¿A quién le ¿quién toca? sigue? ¿Quién sigue? A ver. Pachi. A ver. Ah, bueno, sí. Toca que lo diga. Hoy, para los que no pudieron estar ayer en el stream de Sábado de Flojera, un miércoles, le contamos a la gente que tenemos una sorpresa para todos ustedes. No estamos presencial, pero algo teníamos que darles. Y es que tenemos intro, intro de la segunda temporada. Así que bueno, la van a ver. Tiene musiquita del Maxo, arte obviamente de Crossmig. La hice yo con el mejor esfuerzo y cariño que se podía. Así que. Nada, vamos a ver si les gusta. Ahora les vamos a mostrar esta hermosa intro. Por otro lado, mañana, si las galaxias nos dejan y no se rompe el internet, vamos a jugar finalmente el one shot final de Vamos. Happy Hour de One Shots. Es contra roll, así que nada, mañana. A partir de las 21 horas, 21:30, va a ser por ahí. Estamos todavía cerrando algunos detalles porque tenemos alguna diferencia de horario con México. Y bueno, mañana vamos a estar disfrutando entonces de Star Wars a partir de más o menos 21 horas Argentina. Y los esperamos para disfrutar el último One Shot. Así que eso. Gracias. ¡Ey! Gracias por esa sub One Shot. Esa es mi hermana. Ese Teo. Hola, Teo. Qué grande. Bien. Sigo yo, ¿eh? Ajá. Sí. Bien. Algunos tal vez lo sepan, porque lo hemos mencionado antes, algunos tal vez son nuevos al canal y no lo saben, pero somos parte del grupo de embajadores de D&D en Latinoamérica. Lo dijo cebándose un mate. Eso le da Sí. más 10 a embajador de Latinoamérica. Sí, Como por diría favor. Latinoamérica. Vamos, 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 vamos
hay un Vines bailando un tango. Re platense. Cuestión. Hay un grupo de Facebook que está muy copado, que se hizo para la gente que quiere aprender a jugar, enterarse de cosas, compartir memes o simplemente charlar sobre D&D. Y seguramente se están peleando ahí en Twitch a ver quién comparte el link primero. Ya está, ya ganó alguien. Nadie le gana a Bachi. La posteada, hola, Elena, hola, Javi. La del oeste. así que métanse ese grupo que está muy copado. Y aparte, se van a venir cosas súper, súper interesantes ahí que no les voy a decir qué son. Yo las sé, ustedes no. Mentira, no me acuerdo qué son. Pero... antes de seguir, quiero decir una cosa acerca de olvidarse. Alguien tiró por allí, che, ¿cómo te vas a olvidar de sumar el modificador más 6? así que León me escribió ayer o antes de ayer diciéndome, che, ¿qué era lo que estaba pasando con esto? Sí, yo soy el peor por eso. Ay, Dios, León, no te puedo creer. León, ¿cómo te olvidaste de eso? Y porque... Lo hablamos el primer día. Lo hablamos el primer día y yo estoy tratando de tener en cuenta los eventos de toda la ciudad. Y bueno, me faltaba Cristán. Bueno. Mientras tanto, inspiración para Jagger. ¡Oh, no! Esperen, quiero mandarle feliz cumple a Arena, que estuvo cumpliendo el fin de... ¡Feliz cumple! Muy bien, qué bueno. No pude estar en su cumple porque, bueno, estaba haciendo cosas de la taberna. Y para Baiza. ¡Inspiración para Baiza! ¡Vamos! ¡Ay, gracias, Jota! Bueno, esos son todos los anuncios. Y ahora que creo que es momento de revelar la nueva intro que le hizo Bachi. Así que vamos allá. Inspiración para Kaiden. Va, con inspiración. Está haciendo. Johnny está compensando ahora por el meme que mandó. Por el meme que se siente culpable. Lo compartimos en el grupo y fue como. Ay, ay, ay. Fue muy rápido. Es que un simpatito. Bueno, ¿vamos a la intro? Vamos. ¿Sería lo peor? Tengo súper pegada la melodía de la intro. ¿En nuestra intro? Sí. ¿Estamos muteados? ¿Puede ser que dice yo? No, ahí estamos. Ah, listo. No estaba muteado. Oh, capaz que hubo error. Bueno, esperamos que les haya gustado. Bachi le puso un montón de trabajo. Lu ayudó una parte, recién nos comentaba. Sí. Impresionante la intro, impresionante. Podemos subirla a YouTube sola la intro, ¿no? Sí. Hay una planificación para eso, porque bueno, para el gran regreso del jardín también voy a subir la intro que hizo Lu. Estamos planificando unas cositas, así que bueno. La música es de Max, sí.
Sí, tiene nombre y todo, lo dice al final de la intro. Punky, ¿cómo se llama? Punku, creo que era. Punku. Sí, Punku. De hecho, al principio de la intro, si escuchan bien, está Max contando en no me acuerdo qué idioma, en japonés. Japonés. Sí, sí, sí. Pero me encantó. La verdad es que... No. Qué bueno que les gustó, gente. Qué bueno que les gustó. Re buena la intro. Gracias. Está muy, muy buena la intro. Pedazo de tema. La tengo pegada. Sí, sí, sí. Siempre les mandamos sus saludos al Maxo. Nosotros la vimos hace muy poco encima, la intro. Cuando Bachi la sacó del horno, estábamos mirando la intro. Y la vimos como 100 veces, tipo, era como tipo, no, pero mirá, esto es parte donde hace el otro. Tremenda, Bachi, excelente trabajo. Me alegro, chicos, que les haya gustado. Bueno, y para arrancar con toda esta nueva temporada, ay, no, hay que hablar de lo que pasó la última sesión. ¡No! Fueron 5 horas y media. Casi bueno, una semana, diría Bachi. Eso no va a terminar nunca, veo. Así que cuando quieran. Bueno. Recuerdo que arrancamos con Vayne cagándolo a pedo a Jagger. Lo recuerdo. Porque fue lo primero que hice en como mirarlo así. Sí. A Chris de costado. Y decirle, nunca más te metes al Feywild vos. Ah, qué hermoso momento. No, no fue un hermoso momento. Fue medio me acuerdo más. Claramente yo sirvo más para el coso cara a cara. Porque me acuerdo que después de eso, juntamos absolutamente todo, todo el oro que podíamos, más el cañón. Tuve que ponerle un motor al botecito para poder llegar a tiempo y que acá no se le caiga el hechizo de telequinesis y el cañón en medio del océano. Yo quiero hacer un asterisco ahí, o sea, Dain se rompió un poco, rompió su propio récord. Hizo un motor en menos de 10 minutos que funcionó bien, no morimos todos. ¡Y frenó! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Increíble! Sí, ¿realmente? Los dados estuvieron conmigo porque tiramos dados, pero hasta cualquier cosa. Fui caminando, tira un dado. Sí. Tira a caminar, tira a respirar, tira a En un momento fue como, tira un dado, ¿pero para qué es esto? Y bueno, no, responsabilidad de conducción. Ya fue todo. Sí, estuvo bueno. ¿Cómo es? Pues llegan al barco. Llegamos al barco, logramos dejar el oro, logramos dejar el cañón y dejamos tanto, pero tanto oro que se le hizo un agujero a la cubierta del barco. Y lo feliz que estaba Vines por esto, imagínate, le acaban de romper el barco. Le rompieron todo, le rompieron el corazón, le rompieron el cuerpo, el alma, todo. Jagger, ¿puedes dar explicaciones? Había agarrado mucho presente, no voy a hablar sin la presencia de mi abogado. Me pego a la quinta enmienda, claro. Nada, fue todo muy loco porque estábamos en el barco tratando de arreglar esto, viendo qué onda, cuando a lo lejos vimos un barco. Sí. Un barco que de a poco se fue acercando con muy buenas intenciones y entablamos una conversación con ellos. Se acercaron lo suficiente y ahí conocimos a una tripulación de monjes exploradores que se dedican a recorrer el mundo. O sea, no eran monjes, eran como artesanos, eran todos semiorcos y eran re chill. Sí, pero no eran como monjes como la clase monje, o sea, sino que eran como personas dedicadas al estudio y a monjes benedictinos, monjes. Sí, o sea, no sé, como monjes, pero sin este... Estudiosos. Estudiosos, sí. Sin la parte de karate, va. Ahí va. Claro, monjes estudiantes. No, acabo de leerle, pero ¿qué se me pone? Adria dijo, yo soy tu abogado, soy culpable. Pero bueno, luego de eso, conocimos toda la tripulación y a su capitán, que Chana resultó ser un Chana llamado Sven. Sven. Ahí va. Sí, sí. Y
viene de una campaña anterior que no se emitió y en la que León también fue máster. Y este personaje era amigo de los personajes principales de aquella campaña. Locura. Por eso cuando escuchamos que el capitán, la descripción del capitán, creo, qué parecido. Sí. Ve, como con Bachi estábamos ahí fangirleando. Tengo, tengo la hora exacta. 1:43:20. Nos miramos al mismo tiempo las dos, nos quedamos boquiabiertas en silencio. Y yo mirando. Y Cris así. Sí. ¿Esto es bueno o esto es malo? ¿Esto es bueno o esto es malo? Claro. ¿Le pego o no le pego? Eso significa que estamos en el multiverso de León. Claro. ¡Tabernaverso! El tabernaverso. ¡Ey! ¡Ey, hola, Maratura! Me gusta Tabernaverso. El Tabernaverso está muy bien, ¿eh? De hecho, hablando de Tabernaverso, hay algo muy aún en el horno que tiene que ver con Anure, con gente que ustedes me han seguido por el canal. Longshot. De esto yo sí me acuerdo. Lo dejo. Ah, seguro que sí. Sí. Seguro que sí. Sí, porque lo hablamos. Sí. Fue pasado. Una idea que yo propuse hace como un año y León me dijo, nah. De eso no me acuerdo. Se lo propuse con barba. Oh, qué buena idea. Qué mala que eso. Hey. Pero, ¿sabes qué? No. Voy a aportar a la causa y te voy a dar la razón. Porque es importante que tengas la razón. Bueno, tiene razón, siempre. Pero bueno. ¿Qué más? Después de conocer al capitán, conocimos al capitán, navegamos un rato. Ah, ahí Vidarleón estuvo hablando un rato con ellos en orco, que es al parecer el idioma de las colonias. Ya estaba triste porque él no lo sabía. Dice, ¿cómo no voy a saber yo el idioma de las colonias? ¿Por qué a mí me hablan en común? Y Vierliana le dijo algo como, bueno, no sé, fíjate. Porque, bueno, mi Vierliana. No tenés el rango suficiente. Me dijo, eso impactó directamente sobre... Sí. Salvación de alma. Y re gratuito, además, no hacía falta. Sí. Pero bueno, Vierliana. Vais, en un momento dijo, che, tenemos que traerle pizzas a esta señora, porque... ¡Ay, qué tiernis! Yo no, porque bueno, tengo esta y si no... Vagin se estuvo investigando qué había pasado con Medi, porque... ¿No te estaba hablando, o no? No, por... pero bueno, lo mandé duro a investigar por las dudas. Porque él es como medio imán para desastre, así que a ver si le pasaba algo. Okay. No pasó nada. Claramente el nube simplemente estaba... Estaba muy destrozado, pobrecita. La nube, no el nube, porque la medusa, la nube. La medusa, la nube, bueno. Okay. La medusita, la nubecita. Pero pará, porque el nube es el nube, y la nube, y la medú es la medi, entonces nuestro barco es no binario. Sí. O gender fluid. Bueno, sí. Gender fluido también. No le hemos preguntado. Buena cosa para preguntarle. Género del barco. Sí, puedo hablar. Tiene conciencia propia, I mean. Sí. Algo así lo puede decir, tal cual. Bueno, creo que no descubrimos qué había pasado todavía. Porque ahí ya se da cuenta de, che, ¿y tu dragón tortuga? O creo que se lo hice Manrel. Manrel estaba llorando re emocionado porque eran tan asquerosamente ricos y se había roto por el peso del oro, entonces estaba... El recontento. Y ahí es como que creo que Jagger salta al mar, encuentra al bebé tortuga con una ballena. Tienen como una conversación en cetáceo. Y estaba todo bien. Sí. Y creo que después, o sea, como que nos vamos a dormir o hay, yo sé que Manrel mandó a dormir a Kaiden porque Kaiden no daba más. No, antes de eso vemos al otro barco. Con el catalejo de Dines, distinguimos a una chabona que le preguntamos a Sonrisas qué onda, a ver si le sonaba, y Sonrisas nos responde que sí, que era una especie de... La Capitana Bruma. Sí, que tenía una capa que parecía, no sé, nubes o algo así.
y que se decía que habían muerto toda su anterior tripulación de forma sospechosa. Ahora estaba ahí. Y bueno, más o menos calculándole, teníamos 8 horas hasta que nos alcanzara. Y ahí es que fuimos a descansar porque no dábamos más. Bien. Y bueno, después la pelea, chicos. Después pelea. Y después la pelea. Piña va, piña vienen. Piña va, piña viene. Planificaciones se olvidan. Y... una de las piñas que fue. ¡Ay, ya me duele! ¡Ay, ya! Y no fue venga. Bueno, para aquellos que... los que están acá ya lo saben. La muerte de sonrisas al final de ese combate fue lo último que pasó en la sesión pasada. Sonrisas murió. El resto estamos conmocionados a más no poder. Pero el barco escapó. Destruimos a la tripulación que intentó abordarnos. Pero el barco de la Capitana Bruma se fue. Pero Caden le tiró un relampagazo en el barco. ¡Y no vuelvan! No. Sí. Vuelvan. No se vayan. Lo vamos porque a buscar. Acaba de descubrir un sentimiento nuevo en su interior que todavía no había sentido. Bien. Como comentaron, se encontraron con unos semiorcos mercaderes que al parecer originarios del puerto a donde ellos se dirigen, que hacen un recorrido extraño en el mundo y hace mucho que están arriba del barco. Después, no solo eso, los mercaderes se ofrecieron a darles maderas para arreglar el barco a cambio de que el nube los escolte, porque ellos no tienen forma de defenderse. Más tarde ven a este barco de la Capitana Bruma. Descansan, se preparan con la paranoia clásica que conocemos de la tripulación. Vos vas acá, vos vas allá, el cañón va para allá, estate listo. Y finalmente combaten contra estas personas, saliendo victoriosos, pero no sin haber perdido a sonrisas. Ustedes no saben los momentos de conmoción que se vivieron off-road con esto. Bien. El cuerpo de sonrisas yace en la cocina, en la mesa. Toda la tripulación está alrededor. Silencio. Estática. Intercambiando miradas perdidas, casi como... sin poder entender lo que está pasando. Ayer Sonrisas estaba haciendo sus cosas, trabajando en el barco, preparando cañones, trabajando con Edur, cuidando al dragón, siempre dispuesto. Este viejo, viejo lobo de mar, encontró su fin. Hace tan solo una hora y media, dos tal vez. El silencio del mar se escucha muy fuerte ahora. Esto es momentos después del combate. ¿Cómo están? ¿En shock? ¿Por qué te reís, León? No, te dice, llévense a Dur, pero sonrisa no. Usted es diabólico, señor Nota. Ay, pobre Dur. Pobre Dur.
Teresa probablemente murió la muerte que siempre quiso en combate, con honor, peleando contra otros piratas. Para niño emo. Para refrescar un poco la memoria y contarle a las personas que por ahí tampoco tuvieron la chance de quedarse hasta el final. A Sonrisa lo encontraron encerrado en la parte de la cocina donde está el horno. Con el dragón y albóndiga. Algo que tal vez no mencionaron, o tal medio pasó por arriba, es que los piratas estos abordaron el barco y fueron derecho a la parte de abajo donde estaba escondido el dragón y albóndiga. Edur y Sonrisa también estaban ahí, pero si hay algo característico importante, son esas dos cosas. Perdón, esas dos criaturas. Le vamos a decir cosas. Perdón. No solo eso, abrieron de una explosión el agujero que habían arreglado hace poco. Y se señalaron entre ellos y bajaron. Edur está atónito. No puede creer. Los mira y no lo puede creer. Desde su punto de vista, está rodeado no solo de grandes navegantes, excelentes guerreros y gente que controla muy bien la magia y la tecnología. Y aún así, salvar a Sonrisas es algo que se les escapa de las manos. Y los mira enormes como los veía. Y creo que los ve ahora reflejándose en él. Todos sin posibilidad de salvarlo. Todos tristes. Incluso con las incontables batallas que tienen. Las millones de cicatrices que consiguieron. O todos los obstáculos que sortearon. Ahora están sin poder hacer mucho más por su amigo. Así que vamos a ir uno por uno. Voy a tirar un dado acá. Kaiden. Supongo que Sonrisa está como en la mesa, están uh-huh. todos alrededor. Sí. Kain está sentada al lado de albóndiga, mirando Sonrisas, pero como que tiene la mirada perdida, está mirando más allá. Tiene el ceño fruncido y está cruzada de brazos. El asunto para ella pasa por el enojo. Más que por la tristeza. No se consideraba muy apegada a Sonrisas, pero era parte de su familia del mar, y la familia del mar se cuidan entre todos. Sonrisas los salvó en un momento de necesidad, cuando eran todos unos super novatos en una tormenta en alta mar. Sabía del dragón tortuga, estuvo con ellos para darles información sobre los piratas, se había empezado a integrar de otra manera en los últimos tiempos con la tripulación. No era ese viejo crédulo del principio que la trataba capaz con miedo y también poco respeto. Había como crecido también, a pesar de que era viejo y hay muchas cosas que tenía ahí. Y Kain veía eso. No, nunca habían intercambiado gran cosa como con, obviamente, Baggins, con capaz como Edur, con Jagger también ahora, pero bueno, era parte de la familia. Y que se los hayan sacado así, lo de Kaiden va por el enojo y la frustración, porque sabe que lo intentó todo. Está agotada, de hecho, porque cada granito de arena que le quedaba, lo puso ahí, se lo dio a Jagger y no sirvió de nada. ¿Quieres seguir? Voy a tirar un dado. Baggins. Bien. Baggins se siente triste y frustrado porque considera que si él hubiese hecho un mejor trabajo preparando al nube, esto no hubiese pasado. Si el barco hubiese tenido mejores defensas, las
puertas más reforzadas, lo que sea. No, no hubiésemos ligado el golpe que ligamos. O sea, se siente muy responsable y culpable por lo que pasó. Más allá de que él no haya golpeado a las sonrisas, siente que no lo defendió como debería haberlo defendido. Bueno, ahora no tengo que tirar un dado. Jagger está sentado contra uno de los lados de la cocina, viendo desde el piso, las rodillas arriba, sus brazos abrazando las rodillas, y en el silencio más atronador que puede emitir una persona, mira la escena. Se culpa porque sabe en su interior que no dio su máximo en la pelea. Que blandió la espada con poca vehemencia, con poca credibilidad. Podría haberse vuelto en ese momento lo necesario para salvar las sonrisas. Sabe que de haber tenido en cuenta que Sonrisa y Adur estaban abajo, hubiese peleado más fuerte. Siente en su interior que le faltó fuerza a la hora de pelear. Y algo está creciendo dentro de él. Un sentimiento nuevo. Que le hace apretar los dientes. Un sentimiento que le hace pensar en el futuro. Y en esos enemigos que le han ido destrozando la vida. Y arrancándole uno a uno. Sus seres más queridos. Y desde su rincón, su lado de la pared. Pegado contra la madera fría. Escucha como del otro lado. Los golpes del dragón tortuga. Hacen fricción contra la madera. Ve a Sonrisas moverse. Ve a... Edu, ve a Liana Manred. Albóndiga. Dios. Albóndiga. Ve a Albóndiga moverse y desplazarse. Y lo mira. Como tratando de descubrir... ¿Qué es lo que pasa ahí? Envidiándolo en cierta manera. Por no tener esa preocupación que está teniendo Jagger ahora. Piensa que hay maneras más simples de vivir. El arrepentimiento puede pegar a veces en el pecho. Y ahora Jagger se arrepiente un poco de algunas decisiones que ha tomado, pero ninguna le duele más que no haber podido proteger el escudo de Bacristán. No haber podido proteger a aquellos que juró proteger. Y este sentimiento vacío y de rabia está punzando cada vez más y más y más. Algún día gira actualmente y mira a Jagger. Yo estaba ahí, aparece en la mente de Jagger, un pensamiento ajeno a su cabeza. De hecho, miras así y es algo que le aparece a todos. Todos lo miran al Bondi. Un recuerdo se presenta en frente a ustedes, proyectado desde el Bondi. Desde un rincón en una pared, el Bondi estaba parado atrás de Dur con la espada fuera. Alguien cae desde el techo después de una explosión. Sonrisa se le tiró encima para pelear.
Le doy una orden a Dur. Proteja al Gondia. Mientras tanto, Sonrisas estaba recibiendo algunas heridas provenientes de hechizos y algunos cuchillos. Mientras escribía otras. Empujó al Gondia hacia la cocina. Cuando Dur recibió un golpe que lo tiró al suelo. Intentó agarrarlo de Dur, pero no pudo. Porque otro hechizo lo empujó todavía más cerca de la cocina. Lo último que atinó a decirle a Dur es que se vaya, que corra. Que él va a proteger al Gondia y al dragón. Desde la cocina, al Gondia vio como Sonrisas intentaba cerrar la puerta mientras el dragón estaba nervioso, agitado y se movía sin parar para todos lados, escupiendo su arma de aliento, quemándolo un poco. No a propósito, simplemente es un bebé. Sonrisas tenía a sus enemigos a sus espaldas con la puerta cerrada y al dragón golpeándolo, medio daño colateral enfrente de él. Eso se mantuvo un tiempo, hasta que Sonrisas no pudo más. Y se arrastró hasta los barriles donde guardan la comida. Lo último que hizo fue decir algún día: que encuentren lo que está ahí. Después murió. Los ruidos afuera seguían, el dragón seguía golpeando. Eventualmente la mano de Jagger atraviesa la puerta. Calma al dragón. Después entra Jagger. Cae, bye, todo. Termina el recuerdo. Marred se larga a llorar. Como nunca lo vieron. Ha llorado antes. Por otras razones. Pero esta vez tiene el corazón roto. Tal vez algo que se comparte actualmente en el nube. Edur lo sigue atrás de él. Y corre hacia atrás de esos barriles. Vuelve con un papel enrollado. Y se los muestra. Parece ser un cuadro. Lo que parece ser un Sonrisa joven. Vestido de esclavo. Medio con harapos. Al lado de él. Una señora, también de tez morena como era él, abrazándolo, sonriendo. Un niño, más alto que él, y enfrente de él, una nena. Quedó los mires. ¿Y ahora? Caen, mira. Debe ser la familia de la que nos habló. Muy por encima. Mira a Vidarliana y a Manrel. Vidarliana está... está un poco perdida en la situación. Está muy enojada. Le está saliendo desde el hocico una pequeña nube de hielo. Igual a veces está planificando. Está buscando la forma de ir a encontrar ese barco. No está lidiando con el duelo. No está haciendo nada al respecto. Quiere ir a ese barco y romperlo. Tensa la mano. Kaiden lo entiende perfectamente porque... ella está atravesando eso también por el enojo. Pero cuando la ve y cuando se vuelve a Manrel y a ella, como que le pone la mano sobre el antebrazo. No la va a detener nada, solo un toque. Y mira a Manrel y obviamente le saca la mano, ¿no? Fue como un: estoy acá, estoy viendo qué pasa. Y querer transmitirle calma. Y a Manrel le va a decir, me enseñó algo sobre ellos. Sabía dónde estaban. Manrel se limpia la cara.
Sí, sabe dónde están. Son esclavos en el sur. Es Arun, una ciudad de los Tabaxis. Conozco. Y él vino para liberarlo. Él quería. Solo se escapó para poder liberar a su familia, para poder comprar su libertad. Bien. Kaiden mira a los demás. Creo que puedo hablar por los demás. Cada uno va a decidir qué quiere, pero se ve que tenemos otro objetivo una vez que solucionemos lo de Gavshakon. Una vez que solucionemos lo de Galsacot, no. ¿Cuándo querés hacerlo? Lo antes posible. ¿Les parece dejar así la honra y la memoria de uno de nuestros mejores amigos? Cuando La logro. guerra no se detiene a esperar, Jagger. Y la muerte de la gente tampoco. No, pero ya está hecho. Podemos evitar la muerte de un montón de Grunts. Una vez que lo evitemos, podemos seguir el otro camino. En este momento tenemos la decisión sobre nuestras manos de poder evitar más, de hecho. Entiendo que quieras ir ahora, lo entiendo de verdad. Lo entiendo de verdad, y Kaiden lo mira. Dudo que alguna vez en tu vida hayas sentido un sentimiento realmente. Me levanto, camino hacia la mesa, miro sonrisas, miro a Vidaliana. Y miro al resto de la tripulación. No sé qué ha significado sonrisas para ustedes. Para algunos un hermano, para otros un amigo. Para mí, el hombre que me enseñó a leer el mar. El hombre que me dijo todo lo que tenía que decirme acerca de la vida encima de un barco. El dolor que siento en este momento. Con pocas cosas en la tierra se puede comparar. ¿Por qué crees que tu dolor es más grande que el de los demás? Porque en tu vida has demostrado un sentimiento frente al resto. ¿Cuándo en mi vida? ¿Cuándo me conociste, Jagger? Me conoces hace menos de 2 meses. Y sabes, y creer que sabes lo que estoy pensando es realmente una deshonra para sonrisas. Claro que sí. Estoy cansada de que todos los demás pretendan saber cómo me siento. Bueno, Siempre soy la que estoy hablando. sería importante que empezaras a hablar acerca de cómo te sentís Es entonces. lo que estoy haciendo. Claro, diciendo qué cosa. Diciendo, ay, no, tenemos que ir a librar la guerra porque Tenemos un plan. ¿Vas a dejar abandonado todo lo que estuvimos luchando ahora por Valens y por los demás? Lamento que no conozcas a los otros Grunts y no te importen tampoco. Claro, porque por supuesto, a la señorita Marala le interesan un montón. De seguro que tienen algo, hay Por algo detrás, supuesto hay que me algo detrás. interesan. Bueno, basta los Tus intereses personales ¡Ah! es lo que más Basta. cabe por medio. Basta los dos. Este no es momento para estar peleando entre nosotros. Miro a Jagger, lo miro a Kaiden. ¿Okay? Este es momento de honrar la vida de nuestro amigo. El que ría que estén peleando entre ustedes para ver a quién le van a pegar primero después. Yo Sí. no dije nada hiriente. Kaiden tiene mucha rabia en los ojos y está mirando para el costado y tiene los ojos llenos de lágrimas porque lo que le dijeron le parece horrible. Porque ella estaba planificando cómo solucionar todos los problemas para todos los que están ahí. Y en ningún momento atacó ni puso en duda el dolor de los demás. Kaiden no lo va a olvidar. A Jagger le molesta. A Jagger le molesta que el resto no entienda lo que estamos perdiendo. No de la manera en la que Jagger lo entiende,
Sabe que sonrisas... Jagger pretende saber un montón de cosas sobre los demás sin hablarlo. Eso es lo que piensa Kaiden. Porque no lo está expresando. Atacó directamente, en vez de preguntar. Jagger sabe que el resto siente su propio dolor. Pero le molesta que Kaiden trate de ser tan lógica en un momento como este. Siente que no le está prestando el respeto que se ha merecido sonrisa. Porque no es igual que el de Jagger, pero todos lo respetan de maneras distintas. Y Vines está frustrado de que los dos estén ladrando entre sí. Todo esto obviamente... ¡Kaiden no empezó! ¡Kaiden no atacó a nadie! Muy complejas para Vines. Edu rompe con esta tensión. Gracias. No. Me acuerdo cuando me subí al barco y él no entendía nada de lo que yo era y me trataba mal, pero después aprendió y era un buen compañero. Sí, fue difícil al principio. Pero salvó a todos en más de una oportunidad. Era un excelente guerrero. Era el único que sabía de mecánica aparte de yo. Le ponía ganas. No sé si se era saber, pero le ponía ganas. Andrea dice, ¿se acuerdan cuando lo querían matar los piratas y no nos dijo y casi nos matan a nosotros? Sí, cómo olvidarme la dinamita. Algunos estuvimos desde el principio. Me acuerdo cuando se subió al barco y se mandó. ¿Cómo fue eso? Cuando yo llegué, ya estaba. Llegó al barco... Estaba buscando trabajo y me preguntó si... ¿Qué era lo que queríamos hacer? Me dijo que el barco era una porquería y bueno... En aquel momento lo era, ¿se acuerdan? Él me enseñó también mucho de lo que sé del mar. Bueno, y también lo de la tierra. Nunca tuve una persona así que me ayude y me acompañe. Cuando pasó lo de... Y golpea la silla de ruedas. Él venía todas las noches y charlaba conmigo y me acompañaba. Al parecer tuvo otros compañeros así. Algunos les faltaba una pierna, otros brazos, algunos no escuchaban, pero... Él decía que, bueno, en el barco todos, no importa quién sos, mientras puedas hacer algo para hacer ahí. Y fue el primero. Él fue el primero que se subió después de mí. Me dijo que... Bueno, él tenía la teoría de que todos los magos son brujos, extraños, y hacían raras. Lo sé. Sí. Ahora que lo recuerdo, todas las cosas que me dijo la magia estaban equivocadas. Pero bueno, nunca le había prestado atención. Creo que después entendí un poco. O por lo menos no volvió a mirarme de la misma manera. Sí. Yo entiendo que estamos todos mal. Y todos queremos hacer algo al respecto. Y la mira a Liana. Aire, cae. Y no quiero poner la responsabilidad a nadie, y mira a Vines. Pero deberíamos hacer algo. Por las dos cosas que queremos hoy. No sé cómo ayudar a Sonrisa, no sé cómo ir a la familia, pues tampoco sé quién la tiene, o cuánto sale, o cómo se compran esclavos. Nunca compré esclavos, no pensé que quería comprar esclavos. Por otro lado... Él tenía muchas ganas de liberar a los Grooms. También sería honrar su memoria. Verlo. Pero como siempre hicimos, tenemos que decidir entre todos. ¿A alguien se le ocurre cómo hacerlo de la familia? Thank you.
No creo que sea correcto hablar de esos planes ahora. Bueno. De hacerlo, diría que no compremos a nadie. No. Porque sé que es hipócrita de mi parte, pero la esclavitud es mala. No vamos a comprar a nadie, no te preocupes, Ain, si no, no es hipócrita. Si alguien que sabe de eso, somos. Compramos la libertad, a eso me refiero. No se compra. ¿Y cómo se compra? Hay otras formas. Podemos hablarlo después. Vamos a comprar la libertad de Galchapogota. Cañonazos, por ejemplo. Mm-hmm. Pero no podemos ir a dar una cañonazo. Galchapogota no debe tener cañones. El tigre que nos viene siguiendo. Sí, ya ves. Es de ahí. Sí, es un embajador. Sí, sí, lo sé. ¿Quieren recordar algo de sonrisas de ustedes? Como para... Sí. La primera vez que me dijo bruja y que solo estaba murmurando cosas y Vine se dio cuenta que estaba... Vine y Kyle, por supuesto. Kyle también estaba presente en eso. Y me había sacado el libro de las algas y lo quería tirar por la borda. Y tuvo que calmarlo Cal. Cal se entendía muy bien con sonrisas. Cal expresó las cosas también de una manera más sencilla. Y eso fue muy divertido. Cuando instalamos el primer cañón, él me ayudó a diseñarlo. Era el único con el que me daba idea para hacer cosas. Sabía dónde podíamos encontrar cañones muy copados también. Sonrisas me enseñó todo lo que sé acerca del mar. Poco sabía yo en el momento en el que me subí al nube solitario acerca del amante de sonrisas. Poco sabía de la vida de los piratas o de las criaturas que viven bajo el agua. Pero gracias a él, ahora tengo una noción de los nombres de lo mismo. Porque de seguro me haya mentido con todo lo que me contó. Y respeto eso. Sonrisas era un hombre creativo. Un amante de lo que seguía. Y él creía que la libertad es el camino a la libertad entonces. Acerca Villarena se adelanta. Comimos muchas pizzas juntos. Y era el único con el que podía quejarme de ustedes tres. Me imagino. Bien. Trilli aparece por un costado. Camina por ahí. Se mete en la alacena. Saca unas manzanas. Y vuelve por donde entró. Bueno, si no encontramos a nadie para pegarle, señala a Yaliana Freely. Caen se ríe. Vaya, lo piensa. Nadie dijo que no. Nadie dijo que no. No. Ni siquiera Frilly. Jay está muy conmocionado porque entendía este modo de vida como un modo de vida que era distinto. Y está acostumbrado a perder a algunos. Pero en batalla, por honor, en el ejército, por los intereses de los generales o lo que sea. Y esta vida que parecía mucho más libre, parece que trae consigo también la muerte de los amigos. Y eso lo está rompiendo por dentro. Y al mismo tiempo, siente que haberle dicho la verdad a Kaiden. ¿Qué verdad? Muy duro. Que es una nena engreída y que solo le importan sus propios intereses en vez de los amigos. No le dijo eso a Kaiden. Dijo otra cosa, sí. Dijo otra cosa. Pero eso es lo que Jagger piensa. Ah, ok. Bien, perfecto.
habla de engreídos, el que viene y cree que vivía en una burbuja de perfección donde nadie puede morir porque voy a subirme un barco y todos los enanos son buenos. Porque mi familia son todos perfectos y son buenos, y en Bacristán todo está bien. El que sin embargo tiene cosas de las cuales escapar. Interesante. ¿Perdimos a Luke? Se, la cámara se le fue. Ahí volvió, Sí, había un mundito. Ahí volvió. Sí, es el snap. Es la que estoy usando. Se te rompió toda la cámara, Luke. Sí, se te ve raro. Te ve todo pixelado. Segundo. Settings, video. Ahí va. No, que está. En realidad estaba cerrando aplicaciones y cerré una app. Yo pensé que estaba usando una para la cámara y estaba usando otra. Ok. Bueno, ahí se acomodó. En real, una vez más dice: dijeron cosas muy feas. Creo que sin fundamentos. Parece que deberíamos disculparnos. Lo mira como... ¿Qué dije yo? Y lo va a escuchar en su cabeza. Jagger va a agarrar su escudo, su espada, se los va a poner al hombro, a ambos. Voy a pararme frente a Kaiden. Voy a mirarla, le voy a decir: disculpa, señorita. Y voy a salir hacia la cubierta. Eso no fueron disculpas. Me da asco. Bueno, creo que lo mejor que le puede pasar al que el cuerpo de sonrisas es que lo tiremos al mar, ¿no? Sí, igual. Perdón por ser tan lógica, pero déjame fijarme algo. Menreel va a sacar el mapa. Kaiden sabe dónde está la isla de Pestilencia. Estamos lo suficientemente lejos de la isla de Pestilencia. Las corrientes de oro llevarían el cuerpo de sonrisas a la isla de Pestilencia. Eso va a fijarse de Kaiden. No necesariamente, pero no es tan lejos. Así es verdad. Temo que si hacemos eso ahora, puede caer en manos indeseadas. Tampoco creo que... Acá, por las dudas, ahí está la familia de... Ahí está la familia de sonrisas. Ustedes están por acá, mamá. ¿Para dónde? Okay. Ah, sí. Eso sí. Pensé que estabas marcando que nos habías mostrado la imagen de la familia de sonrisas. No está. Bueno, Kaiden dice eso a los que están ahí. Bueno, entonces... Dejamos... ¿En algún lugar? Podemos esperar hasta mañana y hacerlo al amanecer, que estaríamos bastante lejos. ¿Todos opinan lo mismo? Viernes agarra el cuerpo de sonrisas y lo dice, le lleva a su pieza. Bueno. Parece bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Sí. Calle Mirabains. Iban a volver, ¿no? Los del otro barco para... Ahora van a tener que reparar todo de nuevo, pero... Iban a volver, ¿no? Sí. Nada, aparte de los tenemos que escoltar y todo eso. ¿Y habían carpinteros bajo cubierta? Creo que se han ido todos. Me asumo, ¿hay carpinteros escondidos? Sí. Siguen escondidos. Aterrados. ¿Cuántos? Son tres. Hola, ya pude salir. Se asoman todos. Y verdosa y su cajita de herramientas. Salen de poco.
En cubierta aparece el lado, el barco de estos semiorcos. Rapidísimo. Sí, el barco se mueve muy muy rápido y maniobra muy bien. Bien. Hay que arreglar el barco y hay que seguir al norte. Manrel manda a Vidarliana a hablar con los semiorcos como para que organicen el trabajo. Y Vidarliana le indica a Vines que les dé instrucciones a los semiorcos. Así que de a poco van llegando y van trayendo madera. Esta madera linda que tienen en el otro barco y van tapando el agujero, van arreglando las cosas. Y el viaje continúa. Y el viaje va a continuar un rato largo más. Perdón, me equivoqué. Ya es. Los días van pasando. El mar tranquilo, algunas olas, algún poco de complicaciones que pueden resolver navegando bien, esquivan tormentas y así de a poco se van haciendo hacia el norte el camino. Van a pasar 4 semanas. Oh, fuck. Así que vamos a ir a la pausa y después le voy a pedir que me digan qué hicieron sus personajes estas 4 semanas. Ok. Bueno, ok. Así que no se vayan a ningún lado. Gracias por acompañarnos hasta acá en este momento emotivo, doloroso, en el cual estábamos todos mal. Pero ya volvemos y vamos a ver qué pasa.
Antes de irnos a la pausa, nuestra tripulación había mostrado los primeros momentos del duelo, o sea, después de que Sonrisa murió. Intercambiaron palabras, se generó una situación. Se respetó un poco todo igual. El cadáver de Sonrisas ahora está en su habitación, esperando alejarse lo suficiente de la isla de Pestilencia como por las dudas. Nunca se sabe, al parecer. Y el viaje continuó con un mar calmo, una que otra oleada, pero nada complejo, durante un mes más. Me olvidé de modificar el título. Ese soy yo. Ay, qué ahí momento. Está. Ahí está, Alex. Te voy a matar. Y habló Kaiden, habló Bachi, habló Butar también, todos hablaron acá. Ahí dentro. Ahí conocieron escenas de... Hasta de quien habló. Sí. Bueno. El viaje va a continuar durante un mes. Así que... durante este mes también van a ir con el otro barco. ¿Sí? Con el de los... de los semiorcos. Así que les voy a ir preguntando... Si alguno quiere responder antes que lo haga, ¿cómo va a ser este mes para su personaje? Voy a tirar un dado, ok. No, está bien. Vamos con Baggins. Bien. Baggins se va a meter de lleno en su trabajo. Que no es muy distinto a simple vista de lo que hace siempre, excepto que esta vez, en vez de estar pensando ideas entretenidas, simplemente está tratando de analizar el barco desde un punto de vista estratégico, qué es lo que se necesita para mejorarlo a la hora de que haya un combate, qué se tiene que reforzar, cuáles son los puntos débiles. Y una de las cosas que va a hacer... es hacerlo más user-friendly, digamos, porque sabe que, por ejemplo, a la hora de combatir, las personas más débiles del barco son Manrel, Edur y Frilly. Pero Manrel está completamente limitado. Así que lo que quiere hacer él es enganchar unos... sistemas de bisagras en todos los escalones, o sea, va a rehacer las escaleras del nube, básicamente, para que con una palanca en cada lado, o sea, cada extremo de todas las escaleras hay una palanca que transforma las escaleras básicamente en rampas, para que Manrel pueda subir y bajar y escapar o sumarse a la batalla en caso de ser necesario y que no quede atrapado solo por la silla. Bien. Bueno. Baggins se zambulle en el trabajo. Tal vez algo que lo ayuda a no pensar en todo lo otro que está sucediendo alrededor. Pero que trae una suerte de beneficio al barco. Siempre el trabajo de Baggins trae beneficio. Bien, ¿el resto? ¿O tiraron dados? No, está bien. Ah. Sí. Cae un valor principalmente con tres personas. Todas las mañanas bien temprano, una vez que, bueno, al amanecer siguiente dejen caer al cuerpo de Sonrisa, se lleva a ayudar. Y se va a fijar con el mapa de Anurem y las corrientes de oro, a ver si lo puede alejar lo suficiente de la isla de Pestilencia. Una vez que haga eso, va a hablar con tres personas. Con la primera con la que va a hablar va a ser con Albóndiga, porque lo notó con miedo. Eso le preocupa. Lo notó distinto. Cuando se quedó solo en la isla y no pudo pasar con ellos al otro lado, algo le pasó a Albóndiga que se fue a esconder. Antes no se escondía, siempre se había quedado con ella.
Entonces quiere saber qué pasó ahí. Obviamente la otra persona con la que va a intentar hablar y le va, lo va a tantear y le va a preguntar y va a ver si las estrellas están alineadas para que su sensibilidad y que no le moleste y que el sirviente invisible esté con el delantal trabajando. Va a ser con Edur. A ver qué le pasaba, a ver qué necesitaba. ¡Ey, hablemos de magia! Con Almondi va a hablar, como habla ella. Con Edur va a ser un poco más... Bueno, vamos a tener paciencia. ¿Conozco esto de lo que es tener hermanos menores? No, nunca tuve un hermano menor, no tengo hermanos mayores, solo primitos molestos. Pero me han contado mis amigos del crisol, así que bueno, vamos a intentar hacer eso. Y con la tercera persona con la que voy a hablar. Muy de a poco, usando cada una de esas 4 semanas, tranquila, va a ser con Freely. Porque le quiere preguntar algo. La va a ir tanteando, la va a ir tanteando. Freely sabe que Freely es una persona muy inteligente, sabe que va a saber que ella quiere preguntarle algo. Pero va a tener charlas con ella. De, ok, bueno, ¿qué está esperando encontrar? Tranquila. Pedir información. Bien. Yo necesito pedirte algo también. Porque, bueno, va a devolverle el espejo después de haberlo usado. No le copo para nada tener el amuleto incrustado, porque el día antes de llegar a la isla de Pestilencia no lo tenía incrustado, y llegan a la isla de Pestilencia, que ¿por qué tiene el amuleto de repente incrustado? Eso no le gusta para nada a Kaiden y le está preocupando un poco. Así que eso es lo que va a hacer Kaiden principalmente. Bien. Bueno, y no te lo tienen dado. ¿Estás muteado? La primera persona con la que voy a ir a hablar, luego de pasados 3 o 4 días, es con Kaiden. Jagger estuvo 2 días prácticamente en el mar. Los primeros 2 días luego de la muerte de Sunrisa estuvo en el mar. Con la tortuga, nadando alrededor, y lo notan entrenando muy fuerte en el mar, moviendo mucho los brazos, nadando, tratando de nadar delante de la nube solitaria, rodeando el otro barco, escalando por las cuerdas, como tratando de gastar una energía y tratando de gastar toda esa energía proveniente de la rabia. Al tercer día, luego de haber nadado con la tortuga bastante rato, Jagger va a subir. Y prácticamente con el amanecer rompiendo, va a tratar de hablar con Kaiden. Le va a proponer un pacto entre ellos y en un círculo de la verdad. Es un pequeño circulito hecho con algunas runas. Quiere que hablen, que se digan la verdad, lo que pasó en ese roce que tuvieron el uno con el otro el día de la muerte de Sunrisas, pero quiere arreglar las cosas con ella y que no exista un rencor de por medio, porque entiende que se fue de mambo diciéndole esas cosas a Kaiden y que pueden haberla herido, pero que era su... todo lo que le estaba pasando hablando por él. No lo justifica, para nada, y no se justifica por ello. Pero quiere hacerle saber a Kaiden que siga... que quiere que siga siendo su amigo. Ahora van a charlar. Ok. La segunda cosa es al final de la charla con Kaiden decirle algo, pero... Bien. Voy a ir con Baggins entonces, ¿te parece? Okay. Después me decís como el resto del mes de Jagger. Baggins. Mientras empezás a trabajar con los semiorcos, notas que te están dejando tiempo libre. Y si estás escapando de pensar
en todo lo que estaba pasando dentro del barco se te está complicando. Así que en un punto empezás a tomar vos las riendas y a trabajar solo. Tal vez con excusas de no me gusta cómo lo están haciendo, o lo están haciendo mal, o mejor lo hago yo porque a mí me sale bien. Cualquiera que sea esas razones, Vayne se queda trabajando. Pero no es la única persona escapando de eso con tareas. Edurce te suma, queriendo aprender. Vos dijiste que Sonrisas era la única persona del barco que se ayudaba con la mecánica, que todas esas cosas. Y si algo hizo arriba del barco es aprender todo lo que pudo Edurce. Y ya pasó bastante tiempo en tu habitación como para más o menos identificar las herramientas y los materiales. Así que de a poco se te va sumando al trabajo. Muy de vez en cuando te tira que está triste y se siente mal, que tiene miedo. ¿Y qué pasa si mañana se muere alguien más? ¿Cómo responde Vayne a esas situaciones? Vayne se empieza a diseñar una armadura para Edurce. Es la respuesta correcta de Vayne, loco. Es Vayne. Es Vayne. Está bien. Está bien. Y así va a pasar el mes, diseñando la armadura, una armadura para cosas. Te pregunta por Cal. Te pregunta si ¿sentiste lo mismo por Cal cuando se fue? No. Porque hay chances de que podamos sacar a Cal de la burbuja del abismo. No. No se fue para siempre. Simplemente está en un lugar que es más difícil llegar. En ese momento no te dice nada. Se queda trabajando unas horas más. Recién al otro día te dice. ¿Pero hace cuánto venimos diciendo eso de que va a salir de ahí? Desde que entró. Pero en el momento que dejemos de decirlo, dejamos de creer en eso y dejamos de buscar una solución. Y debe haber en algún lugar alguien que sepa cómo poder sacarlo de ahí. ¿Pero cómo sabe eso? Mirá el barco, miranos alrededor todo. Vos sos la persona que más sabe de todo, de construir maquinitas. Kyle sabe un montón de magia, Jair sabe pelear. ¿Quién puede haber más que nosotros? Yo aprendí con folletos. Folletos de herramientas. Nadie me enseñó, no adquirí mi gran conocimiento. Hay lugares llenos de libros de mecánica. Yo ni siquiera sabía que existían. Debe haber algún libro en alguna parte que hable sobre dimensiones, cómo entrar, cómo acceder, cómo crear portales. Sí. Hay gente que tiene casas adentro de sus propias dimensiones, así que claramente se puede acceder, solamente que yo no sé cómo hacer una puerta mecánica que lleve a otra dirección. Kaiden manipula otro tipo de magia y Jagger. Me da miedo ir a otra escuela. ¿Te acordás? Toda la escuela que fuimos. Como la primera. Sí. Esa era una mala escuela. Pero no todos los lugares son iguales. No todos los barcos tienen la misma tripulación. En eso Manrel prueba las rampas. Ah, ya. Yeah. Se desliza bien. No frena, se choca contra otra cosa en el suelo. Pero la parte de la rampa anda perfecta. Ah. Bien. Siente contento. Este lo agradece. Ve que ahora tiene más acceso al barco y empieza a pasear por todos lados. Todos los lugares que vos habilitás, aparece Manuel. Que antes no podía, antes siempre dependía de que alguien lo suba o lo baje, porque estaba lleno de escalera el barco.
Sí. Pero así pasa el mes de Vine, charlando con Edur, conociéndolo un poco más. Eventualmente te dice que se siente incómodo y quiere otra cosa. Te empieza a corregir un poco la armadura. Hay un detalle acá, un detalle acá. Son más que nada de diseño estético, no funcional. Tiene una armadura un poco más cuadrada, similar a la de Jagger, no tanto como la de Darleana. Que tenga otros motivos. Todo siempre en lo que es, digamos, detalles. En si puede haber alguna rana mejor. O algo así. En algún momento ha considerado que eso era ofensivo para Vines, pero ya sabe que no. Así que así va a pasar el mes, Vines. Kaiden, con la primera persona que querías hablar era... Albondiguitis. Albondiga, bien. Albondiga te corrige instantáneamente, él en ningún momento tuvo miedo. Bien. Pero la mente del dragón tortuga es muy interesante. Hay algo muy diferente en cómo es que no puede expresártelo. ¡Ay, qué bien! ¿Eh? Ok. No, qué bien, qué bien. No sabe si es porque es dragón o porque es un bebé, pero hay algo muy raro ahí y no te lo puede mostrar ni te lo puede explicar. Así que quiere pasar tiempo con el dragón a ver, por lo menos para disfrutar ver eso. Listo. O sea, le dice eso y Kaiden se relaja muchísimo porque estaba de verdad preocupada. Y de hecho como que lo anima. Andá cuando vos quieras. Aprendí mucho con Albondiga y te encarmieron un montón, así que es como que... Se siente con más cancha con algunas cosas que, bueno, va a estar practicando durante este mes. De todas maneras, Albondiga siempre vuelve al lado de Kaiden cuando termina con el dragón, ¿eh? No se queda rondando por ahí... ni nada por el estilo. Si no pasara a Kaiden, se preocuparía. En silencio absoluto y con su mueca eterna, sin demostrar nada. Inmediatamente después de eso, lo siguiente que pasa es que Jagger viene a hablarle a Kaiden. Esto es al tipo cuarto día de que están navegando, una cosa así, si no entendí mal. Kaiden no le dirigió la palabra en los cuatro días. Y Jagger estuvo nadando y... Imagino durmiendo en el caparazón de tortuga. Cada vez que iba a comer y él se acercaba a la mesa, Kaiden se levantaba y se llevaba sus platos y sus cosas a otro lado. Uf. Marre decía... Y se quedaba quieto. Marala. Idiota. Necesito hablarte. Por supuesto. ¿En qué zona del barco estamos? Elijan ustedes. Kaiden está en el medio de la cubierta. Ok. Algo, un detalle importante. Cuando te acercaste a Kaiden, Albondiga se puso entre ustedes dos. ¡Me amo! ¡Hola, Albondiga! Gracias, te quiero mucho. Kaiden le va a decir, está todo bien. Llega la mitad de la pantorrilla, ¿no? Que te... Kaiden le va a tirar mensaje y le va a decir, no te preocupes, Albondiga, está todo bien. Aparte, me imagino que Albondiga siempre debe... Porque Kaiden le da total permiso de ir y venir entre sus pensamientos y su mente y debe haber sentido el bullicio dentro de la mente de Kaiden. Así que, no, como que Kaiden le dice, está todo bien. No le tengo miedo. Yo le hago una seña a Albondiga, como diciéndole gracias por hacer todo esto. Pero nada, no quiero seguir peleando. Y mirando a Kaiden, la va a mirar y le va a decir, Kaiden, necesitamos hablar con la verdad. ¿Tengo tu permiso para que no digamos únicamente la verdad? ¿De qué estás hablando? ¿Que te pensás que te estoy mintiendo, Jaga? No. Entonces... Pero quiero ser sincero. Y creo que en las condiciones en las que estamos... Ni siquiera nos dirigimos la palabra. Cruzamos la mirada y miramos al otro lado. Jagger, perdón, pero yo no te miré en ningún momento. No necesito mirarte. Kaiden, ¿podemos hacer un círculo de la verdad y hablar? ¿Un círculo de la verdad? Kaiden se queda porque... Ella no sabe en absoluto hacerlo. Pero estudió sobre esas cosas, ¿saben en qué consisten? Y Kaiden se lo
como mirando. ¿En serio esta es tu forma de intentar pedir disculpas o lo que sea que tu retorcida mente está intentando hacer? ¿En serio, Jagger? Hola, quiero hablar con vos de sinceridad a sinceridad, pero no confío en absoluto en lo que estás diciendo, así que voy a hacer esto. Jagger, ¿sabés que eso lo puedo evadir tranquilamente, no? Sí, y yo también. Pero lo que quiero es que hablemos del uno al otro. ¿Y si sabes que lo puedo evadir con las respuestas? No te estoy hablando de eliminar el hechizo. Te estoy hablando de evadirlo. Es muy sencillo responder con eso. ¿Por qué me lo querés tirar igual? Jagger, ¿qué es lo que querés saber? Decímelo ahora. ¿Qué querés saber? Sí querés saber cosas, si no, no estarías usando el coso de la verdad. Lo que quiero es que nos hablemos con la verdad y listo. ¡Bien! ¡Decime qué querés! Bien. Y ahora, sin vueltas. No quiero que estemos peleados. ¿Hubieras pensado eso antes? De suponer cosas tan dolorosas sobre mí. Sos igual a todos los otros mentecatos con los que me crucé en toda mi vida. Y quiero pedir... Viendo primero el Marala y después el nombre de la persona. Kaiden, quiero pedirte disculpas. No me excuso por mi actitud el otro día. Pensé que eras un líder del ejército, Jagger. ¿Sabes cuántos años tengo yo? ¿Cuántos tenés vos? Seguramente los mismos. En el ejército. ¿Tenés 21 años? No. Bueno. Más de 10 en el ejército. Yo tengo 21 años y no en ningún ejército en total. Ok. Kaiden. Da. Kaiden. No quiero estar peleando contigo. Lo que estoy tratando de decir es que la confianza mutua no ha sido lo que nos ha traído hasta este lugar. Yo te tenía confianza, Jagger, incluso en tus momentos más terribles, cuando sobrepusiste gente que no conocíamos ante la seguridad de tu familia al mar. Estuve ahí. Me interpuse entre vos y la persona más poderosa que conozco y que respeto. Yo lo hice, Jagger. Y nunca puse en duda lo que sos. También estuve ahí y lo vi. Y por eso te respeto. No. Claramente no. Hablé sin haberlo pensado. Me dejé llevar por la emoción del momento. Mis emociones me están controlando. Cada una de las emociones que está pasando dentro de mí parece ser cada día más y más fuerte. Y eso es algo nuevo. No sentía emociones desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y es por eso que te quiero pedir disculpas. Desde lo más sincero de mi corazón. Kaiden lo va a mirar. ¿Qué ve de Jagger? Te está mirando con una cara de... ¿Qué ve? Jagger realmente se siente apenado por cómo le habló a Kaiden. Lo único que tiene ahora es esta gente que lo acompaña. Se siente muy mal por haberle hablado de esa manera. De hecho, se siente culpable por un montón de cosas. La culpa le pesa muchísimo. No solamente de haberse peleado con Kaiden, porque realmente la respeta y la admira. No solamente la respeta como compañera, la admira como guerrera. Kaiden es, sin dudas y con 21 años, una de las personas más poderosas que Jagger jamás ha conocido. Y eso le merece no solamente su respeto y admiración. El hecho de que que no le dirijas la palabra lo afecta. Y quiere que las cosas estén bien. No se excusa en cómo te habló la última vez. Pero lo que sí es que sigue viéndote y te sigue percibiendo en cierta forma como una hermana. No solamente una hermana de armas. Una hermana de verdad. Ok. Obviamente Kaiden no va a ver
todo esto en la cara de Jagger. Pero sí ve la culpa y se relaja un poco. Entiende, sin necesidad de usar nada, que hay culpa ahí, bueno. Respeta que se lo haya acercado. Pero sigue dolida y sigue teniendo el ceño fruncido. Jagger le va a extender la mano. Pero como se saludan los guerreros de alto rango en el norte de todo el continente, que es agarrando sus manos y sus antebrazos, apretándose, te la voy a extender así, para saludarnos de esa manera. Gente, mira, porque, o sea, ella te va a dar la mano, no sabe que... cómo se saludan los guerreros del alto mando, así que ella te va a mirar así como... desconfiada. Te voy a agarrar acá y te voy a agarrar así de esta manera y te lo voy a contar. Macristán y en el norte, solamente los guerreros de alto rango se saludan de esta manera. Y yo he tenido el honor de poder saludar a muchos de esta manera. Pero la única manera en la que quiero realmente saludarte, Kyle, es de esta. Y lo voy a cinchar hacia mí y le voy a dar un abrazo. Kain se va a quedar como... ¡Podías haber pedido desde el principio! No. Sienten que algo más los abraza. El rey llora a un costado de ustedes. ¿Quién te llamó vos? Yo estaba acá. ¡Siempre estás! Ahora sí, güey, tiene las rampas. Claro, lo veíamos todo el tiempo. Estuvo en todo el barco, sí, sí. El mes de mañana fue dar vueltas en el barco. Te retira igual. Ok, y luego de salir de ese abrazo con Kaiden y Manrel, me siento un poco más aliviado. Y miro a Kaiden, realmente te pido perdón. Espero puedas disculparme. Me duele, porque te comportaste de la misma manera que se comportaron un montón de idiotas. ¿Pero qué es lo que querés saber? ¿Qué es lo que tantas dudas te da? Hay cosas que son mías, hay cosas que son mías propias. Todas las cosas que podrían ponerlos en riesgo, ustedes siempre lo dije. Preguntale a Vines cuando hablé de liberar a Pestilencio de la opresión. Siempre lo hice. Okay. Pero hay cosas que son mías. Entiendo. No todo el mundo tiene que compartir ni su dolor, ni sus pensamientos más profundos. Aún así... No es dolor, Jagger, no. No todos sienten con la intensidad que sentís vos. Yo lo atravieso de otra manera. Yo... tengo planes, tengo objetivos. No, tengo... No es que no sienta emociones. Me viste, estuve al lado tuyo cuando lo curaste el bondi y me puse a llorar en la playa y Tessio se rió. O sea. Sí, eso es cierto. Pero creo que mis ojos se abren ante esta revelación. No todo el mundo siente de la misma manera. Fue un gran error de mi parte pensar que sí. Cada uno te mira como si te mirara por primera vez. Es como... Quizás yo podría sumarte a las charlas que... tiene Dur y Baggins sobre cosas del mundo y cómo funciona el resto del mundo. Y creo que serían muy útiles. Bueno, mejor sí. Hablando del mundo, solamente conozco una maga muy poderosa dentro de este barco. Y su nombre es Kaiden Malala. Así que... sí. De hecho, conozco muchos magos. Va, no magos per se, y aún no he entendido muy bien la diferencia con algunas cosas, pero bueno, no importa. Sí conozco muchos hechiceros, eso es gracioso. Señorita Kaiden, ¿cuenta usted por casualidad con algún espejo demoníaco? No, pero Manrel tiene. ¿Manrel tiene? Yo tengo uno. Está al lado de ustedes, no se fue en ningún momento.
Aiden lo empuja con mano de mago, como molesto. Y yo salgo un poquito atrás de Manrel. Manrel, necesito hablar con mi familia. Igual, se puede escuchar todo, me lo dijo mi padre. Así que cuidado con lo que decís. Ok, bien. No pretendía hablar de nada muy secreto y en particular, pero necesito hablar con ellos de algunas cosas. Acompáñame. Y te diriges a su camarote. Ok. Pará, vamos a seguir con el mes de, sí, 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 de Kaiden. Después de hablar con el Bondi y con Jagger, me imagino que está un poco más relajada, como sea. Sí. ¿Con quién seguía? Con Edur. Edur. Así que no sé qué tan Edur. Demasiados sentimientos. Edur la evita un rato largo. Un par de días. Que le responde de esquivo hasta que finalmente en un momento, más o menos a la tercera semana más, le muestra un papel. Ella va igual, no lo presiona, ¿eh? No, como... no, me imagino. Okay. Pero finalmente le muestra un papel. Ok. El papel tiene un diseño de una armadura. Vos sabés que lo dibujó Baines a eso. Tiene las manchas de su veneno ahí. Sí. Atrás está el cuerpo de Dur. Y la armadura le queda chica. Después de mucho convencimiento, Edur le dice: Kaiden, quiero cambiar mi cuerpo. Me imaginaba que algún día íbamos a tener esta conversación. ¿Vos podés hacerlo? ¿Me podés enseñar a hacerlo a mí? ¿Puede ser permanente? Creo que puede ser permanente. Necesitas a un gran mago de transformación de la escuela de transformación. Transmutación. No es lo mío. No conozco ninguno. Pero no conozco tampoco muchos magos. Le van cayendo que... lágrimas mientras dice. Es claramente muy difícil lo que está pasando. Pero, que intenta. Pero claramente debe haber, porque hay un montón de magos. Y yo no conozco a todos los magos, Edur. Por supuesto que no los conozco. Puedo hacer cosas, pero son temporales. Son todas mínimas y temporales. Pero es posible. ¿Qué puedes hacer? Es más. Hay dos cosas. Una que es más física y hay otra que es una ilusión. La ilusión no creo que te vaya a servir. La única que conozco física es más... Es un hechizo no muy potente. No dura mucho. ¿Cuánto dura? ¿Me lo puedes enseñar? De eso quería hablar. Noté que hay aptitud para la magia y no tenés ni idea cómo lo hiciste, así que lo primero que deberíamos hacer sería algo no investigar, no te voy a algo aburrir. Sé no les quise decir porque me daba miedo. ¿Por qué te daba miedo? Porque me parece que me daba el gran babas. Sí. Ay no, Edur, la cara de Kaiden se pone re sombría. Desde ¿cómo? Que salimos del bosque ese, sueño todos los días lo mismo. El barco está navegando por la noche y al principio no pasaba nada. Estaba solo, pero después había alguien más ahí. ¿El gran Babas? No sé, nunca lo vi, creo. Pero no hablaba, como que me miraba y me ponía incómodo. Y un día me desperté y tenía magia. Y no tengo magia. A veces se prende la espada, a veces no. A veces se apaga cuando la necesito. Quizás... ¿Por qué pensás que es el Gran Babas? Porque... ¿No te acordás cuando Cal decía que... hablaba con el Gran Babas? Yo me acuerdo de eso, pero alguna vez lo experimentaste vos, ¿no? No, pero... Era más o menos lo mismo, ¿no? Sí, pero el bosque en el que estábamos, Edur, era un bosque distinto. Era un bosque que va hacia el mundo de las hadas. Así que quizás no es el Gran Babas lo que te está hablando, sino, espero, otra entidad, otra
pero es una cosa que quiere darte magia. Bueno, no importa. ¿Me puede enseñar? ¿O cómo es? ¿Le tengo que pedir? ¿Cómo haces vos? Yo no le pido a nadie. ¿Cómo haces Baggins o Tiger? Baggins hace cálculos, calcula cosas para moldear la magia de una manera que le resulta él efectiva, lógica. Jagger, no estoy segura, creo que hay como algo que él representa que le da la magia, que fue como heredado de una persona importante, algo así. No estoy segura de eso, cómo funciona. Yo solo sé la mía, la que yo aprendo. Así que la tuya también sería algo nuevo y distinto porque te lo está dando alguien, como se lo daba Kala, el gran Babas. Por lo poco que hemos podido hablar con Kal sobre magia, hay forma de que pueda intentar ayudarte a usarla, llevarlo a cabo. Bueno, ¿podés hacerme esa magia ahora? ¿Como ahora? Sí. Podemos intentar. ¿Dónde estamos? Me refiero alrededor. Están al lado de una de las rampas terminadas de Manrel. Edur está juntando las herramientas. Bien, pero vas a tener que ser muy específico. Bueno. ¿Sabes que esto solo dura una hora? ¿Una hora? Bueno. Y te empieza a decir. Ok. Quiero barba. Quiero bigote, pero no muy larga y despeinada. Quiero algo cortito. Más de tu edad. Sí. Quiero. Okay. Quiero la nariz un poco más grande también. El cuello un poco más ancho. Los hombros un poco más arriba. El torso un poco más grandote. Quiero ser más cuadrado. Acá te señala las caderas. Entiendo. Quiero sacar algunas partes. Entiendo. Kaiden entiende claramente eso. Me gustaría cambiar un poco más así. No sé por qué, pero... ¿Encorvado? Me dice... Ah, camina no, como camina. No sé si encorvado, es como raro. Igual creo que eso lo podés decidir vos. Vos lo vas a manejar. Después yo solo cambiaría lo externo. Y también quiero más pelo en el cuerpo, ¿puede ser? Acá te señala su antebrazo lampiño. Sí, creo que sí. Hagamos algo. ¿Me puedes cambiar la voz también? Si no me equivoco, la voz también se puede cambiar. Y Kaiden saca de sus cosas el espejo que le había pedido prestado a Freely durante no sé como cuántas semanas. Y se lo da. Y le dice, bueno, yo voy a ir haciendo esto. Anda corrigiendo a medida que veas, por si las dudas. Dale. Es la primera vez. No te alarmes. Dura una hora, pero si hay algo que no te gusta, puede ser que termine antes. Bien. Para. Yo quiero buscar a Baggins. Sale corriendo. Agarra a Baggins, desesperado. ¡Baggins! ¿Qué? Necesito un reloj. Ok. Tiene que marcar una hora. Ok. ¡Ya! Tengo una que marca 12. No, necesito una sola. Podés seguir las agujitas. A ver. Y se lo lleva. Bolsillo. Se lo lleva. Y vuelve con Kaiden. Ok. Tiene reloj y el espejo. Bien. Estoy buscando acá. Acá. Sí, una hora está bien. Perfecto. Creo que se me ocurre algo mejor para que no dependas de mi concentración, sino de la tuya. ¿Qué? Y de paso vas practicando. Kaiden, ¿cómo carajo hace esto?
Le va a poner dos dedos en la frente solo como para estar en contacto con él y con su forma. Y en la palma de la mano va a usar suspensión arcana para formar una canica. Que va a tener el hechizo de alterarse a sí mismo. Ajá. Le va a imbuir la idea para ayudarlo de dura, que lo moldee bien, que no haga cualquier cosa. ¿Bien? Va a estar un rato concentrada porque es la primera vez que hace algo así. Y cuando termina abriendo la palma de la mano, hay una canica que parece como de arcilla. Si la tocas, como que se moldea. Y se la va a dar a Dur. Y le va a decir, bien, ahí adentro está el hechizo. Lo modifiqué bastante con lo que vos me dijiste, pero ahora lo podés usar vos. Y de paso, creo que te sirve de experiencia como para ayudar a concentrarte durante una hora para mantenerlo. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Cómo lo uso? Perdón, gracias por el raid. Gracias, te mando todo roto. ¿Te acuerdas cuando Valens te dio en la playa que están esos tabaxis? El coso para tirar, que sí. Tirabas. Bueno, es la misma sensación, pero lo tenés que apretar y se te va a disolver en la mano. Bien. Bueno, gracias. Te va, Edur. Ok. Lo ves. Se sube a la parte del timón, se sienta en la baranda del barco, acerca la canica ahí enfrente de él. Una nube lo envuelve. Y ves cómo cae el agua. Y ahí está nadando. Al costado del barco. Está nadando, ok. El cuerpo masculino de él. Mucho más grande. Mucho más cuadrado. Y está sonriendo. Qué bien, lo saluda desde arriba. Se sonríe, no te saluda, pero está disfrutándose a sí mismo. Tal vez por primera vez. Mientras tanto, unas semanas antes, ¿no? Jagger entraba con Manrel al camarote. El espejo, el vidrio de este demoníaco, espejo cristalino, lo que sea, como le han dicho, está en una de las paredes. Manrel le pidió a alguien que lo acomode porque arriba de su cama nadie lo había encontrado. Y se queda ahí, Manrel. Ok. ¿Puedo quedar? Sí, ¿por qué no? ¿Querés hablar solo? Alguien me echó la otra vez. No, de hecho no es necesario. ¿Sienta en su silla? De hecho no tengo mucha idea de cómo se usan. He visto cómo, pero solo le digo. Date de frente, golpealo. Ok. Después viene el bicho. Ok. Me siento al frente, de piernas cruzadas. Golpeo el espejo dos veces. La nube grisácea se ve en la distancia dentro del espejo. Y lo primero que ves es un punto verde que se acerca. De a poco, en su balanceo, se va formando un ojo. Y así ves llegar a esta criatura encorvada, con pinches en la espalda, las manos medio retraídas. Te mira. Amiguito, al espejo del living de la casa de los Rudderless en Macristán. Da media vuelta y empieza a caminar de nuevo con su bamboleo. Unos instantes más tarde viene cargando un espejo. ¿Lo posa frente a vos? Está el living de tu casa. En uno de los costados, la ves a tu mamá, leyendo un libro, y te mira vos. ¿Dagger? ¿Madre? ¿Estás bien? ¿Más? ¿Qué pasó? Sí, hay más gente, ¿qué necesitas? ¿Querés hablar en privado? No. Era para avisar que estamos bien, y que... Pensé que había pasado algo. Esto es... ¿Alguna vez usaste uno? Es una línea de emergencia. Hay más gente escuchando, principalmente el bichito ese.
Ok. Bien, está todo bien. Contame, ¿qué pasó? ¿Por qué me decís que estás bien? ¿Alguien te hizo algo? No, pasaron cosas. ¿Qué pasó? Una capitana de la bruma nos atacó. ¿Hicieron algo a vos? ¿Tenés hambre? ¿Estás comiendo? Estoy comiendo bien, madre. Pero uno de mis amigos cayó en combate y me he sentido culpable desde entonces. ¿Querés volver a casa? No. Quiero seguir entrenando. Bueno. ¿Bien? ¿Era muy amigo tuyo? Era un buen mentor. Un buen amigo. Y tengo que contarte algo que la última vez que nos vimos no te conté. Decime lo que sea. Sos abuela. Se escuchan varios ques alrededor de la habitación. No saliendo de ella. Ella se queda quieta. Con los ojos abiertos. Espera, escucho los que son mis hermanas. Sí, son ellas. Todas aparecen en el espejo. Frente al espejo. Una dice: no pensaba otra cosa completamente. Pero decía, qué sé yo, Vega puede ser un nombre raro. Una vez te escuché decirlo, qué sé yo. ¿Y era una chica entonces? ¿O un chico? Pará. Le dice la madre. ¿Cuántas hermanas son? Contanos a todos. Yo tengo el árbol acá, pero contanos cuántas son. Son. ¿Y quién? ¿Cómo son? Tres hermanas. Jagger tiene cuatro hermanos. Sí. Tres de sus hermanas. Bueno, tiene tres hermanas mujeres y otro más varón. La primera de esas hermanas es una hechicera, que es bastante normal en cuanto a su complexión. Y es la más habladora de todas. Es un amor de persona y siempre ha sido genial con Jagger. Y es su hermana mayor, de hecho. Al mismo tiempo que Jagger, nació su melliza, su gemela. Ella es igual de grande que Jagger. Y de hecho, es la capitana de la fuerza de seguridad de Bacristán. Es una guerrera muy temida y es parte del Consejo de Guerra. Por otro lado, su hermana menor también heredó las habilidades mágicas de su madre y se dedica a la fabricación de objetos. Y es raro que esté en casa porque suele estar en Mana Room, en la Universidad de los Enanos, aprendiendo a forjar objetos mágicos. Así que ellas son mis hermanas. Falta mi hermano, que seguramente esté perdido en el bosque por ahí. No está acá presente. Sí, mi hermano es muy hippie, muy particular. La madre las calla a... las arpías, como ella les dice. Ok, es la primera vez que me ven como 3 años y lo único que dicen es: ¿qué? ¿Yo pensé otra cosa? No, a ver. De hecho, está más gordo también, agrega. Ok. ¿Vos no dejando hablar? Acaba de tener un hijo. ¿Qué importa? A ver, no es que tenga un hijo per se. El tema es, adopté un dragón tortuga. Así se ríen las hermanas. Te cae alguna. Piensa que es papá, ¿te das cuenta? Dice una de las hermanas. Estoy haciendo mi mejor trabajo. En mi familia del mar tiene, me ayudan muchísimo con lo que está pasando. Eso. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Hijo, hija, dragón, dragona? Dragón aún no sabemos. ¿Qué es? Y de hecho aún no elegimos un nombre, parece. ¿Elegimos? Sí, porque su madre, por decirlo de alguna manera,
es una dracónida que se llama Vidaliana, que me ayudó con todo el cuidado desde que estaba en el huevo. Una de tus hermanas, por ahí, la más ligada a la casta noble. Ey, señorita. ¿Cómo funciona? Dice una de ellas, digamos. ¿No? ¿Cómo funciona qué cosa? No. ¿Cómo sale un dragón tortuga? Ah, a ver. El tema es. Tu madre se pone pálida. Okay, no vamos a hablar de eso ahora. No, sí, fuimos a una isla y la mamá de este dragón tortuga había muerto. Este era el único huevo superviviente. Ah. La camada, entonces lo adoptamos. Vos tenés una mascota, dice una vez por atrás. Es más que una mascota, porque tiene su propio sentido y habilidades, y está más cerca de un humano que de una criatura. Es un dragón, ¿no? No puede ser una mascota. Bueno, gracias por contarnos, Jagger. De hecho, el gran problema es, los dragones viven cientos de años y va a seguir siendo cachorro, ¿cómo se le dice? No importa, durante varios años más seguramente. Y justo ahora no me encuentro en el lugar correcto como para poder criarlas, así que acepto soluciones. El tema es el siguiente, estamos viajando como tripulación hacia el norte. Hay algunos conflictos que tenemos que resolver. Sí, estás con las ranas, dice una tu hermana. Sí. No sé si sabías, sí. Pero ya, a tu futura esposa le va a sorprender tu hijo, tiene cuernos, colmillos. Luego hablamos de eso. De momento. Ok. Pero bueno. Si tienen ideas... Sácan acá, la hecha de tu madre. Este espejo se llama Espejo de Manrel, Nube Solitaria. Bien. Así que, si necesitan algo... ¿Vos necesitas esconder a este dragón? A lo mejor sí. A lo mejor necesito... ¿En dónde estás entonces? ¿A dónde estás yendo? Al norte, cerca del monasterio. Bueno, conocemos a algunas personas ahí, tal vez alguien tenga... ¿Qué tan grande es este animal? Perdón, tu hijo. Bastante grande. Más grande que una vaca. Ay. Bueno, vamos a ver a quién podemos contactar. Tu hermana tiró la noticia medio a lo bruto, pero parece que tu padre ya encontró una pretendiente. Te están esperando. Estamos aplazando todo esto porque sabemos que este viaje es importante para vos. Porque vos estás ahí cumpliendo tu objetivo. Ajá. Pero en algún punto te vamos a necesitar en casa. Claro que sí. Y cuando Bacristán me requiera, ahí estaré, madre. Bien. Bueno, voy a... Lo digo muy... Bueno, está bien. Voy a ver a quién podemos contactar del monasterio, a ver si tienen un lugar donde guardar un dragón tortuga. Tal vez sea una sorpresa para ellos. Pero, nada, alimentalo bien, no sé qué comen, no sé qué hacen los dragones tortugas. Lo alimento bien, madre. Gracias por el consejo. Gracias. Y no estás gordo, no le creas a toda esa gente. Gracias, padre. Estás muy lastimado. Sí, pero eso, con el pasar de las semanas, estaré bien. Bueno, dale. Bueno, voy a descansar porque pensé que te iba un día largo yo. Sí. Bueno, madre, les quiero. También. Voy a descansar. Tus hermanas te gritan cosas, pero ya no vamos a decir qué fue. Saco la lengua y... La imagen de tu madre se levanta y aparece el bichito de ojos verdes y se lleva al espejo. Ahora te mira así. Qué mala gente esa persona. No, nada. No realmente. Son buenos.
¿Qué va a hacer Jagger ahora? Le voy a dar una palmadita en la espalda a Manrel. Le va a dar las gracias. Y va a salir porque ahora que las rampas están ya prácticamente terminadas en este punto, tiene que ir a acostarse a una cama llena de botones y de cosas que supuestamente el Grunk que está abajo dijo que era necesario probar. Bien, te vas a ir ahí y Kaiden tenía una persona más con quien quería hablar, era Freely. Freely se encuentra en su habitación, la puerta está cerrada y no se escucha nada. Ok. Supongo que esto es dentro de unas semanas, porque Kaiden estuvo tanteando y tratando de hablarle, intercambiando cositas, boludo, es estecito. Sí. Kaiden va a golpear, tuk, tuk, tuk. Tengo tu espejo. Abre la puerta. Gracias, extiende la mano. Gracias. Antes de que se lo dé, Kaiden se... ¿Por qué siempre tan apurada, Freely? No hay ningún otro lugar al que ir más allá de esta habitación. ¿Pudiste encontrar algo que te dejara tranquila cuando hablaste con la otra tripulación del otro barco? Sí, 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 encontré algo. Sigo mal. Mi hijo está en algún lado de las colonias, tal vez, si es que no está preso. Al cuidado de su padre. El que se había asegurado de comprarles pases, así que todo indica que están bien. Pero bueno, sí, suposiciones, lo sé. ¿Qué puedo hacer por vos, Kaiden? Además de perder la ciudadanía de mi país de origen. Ah, no, de eso te encargaste vos, chiquita, no te preocupes. ¿Recordás la información que habías recaudado para mí? ¿Cómo olvidarla? Sabía que tenías excelente memoria, Freely. Bien. Dame un espejo. ¿Qué sabías de Kaiden sigue paseándose el espejo de una mano a la otra? Cierra la puerta. Kaiden va a poner el pie antes de que pueda cerrarla. Por la abertura. Y Kaiden la mira. Ahora te doy el espejo. Lo que te voy a preguntar es súper sencillo. Abre. Sí, a ver. Es algo que ya te he preguntado. Ajá. Esta familia Cristales. Sí. ¿Qué habías descubierto sobre ellos? Al parecer la hija tenía un amigo o pareja o no sé, primo o algo así en otro lado, creo que en Ciramor. En Ciramor. Cuando... Herudencia. Claro, sí. Herudencia. Nombre horrible que tenía la gente de Baquestán, por favor. Bueno. Tenía esta persona importante para ella y un día ella lo ayuda a viajar al mar. Él vuelve porque estaba muy contento, le cuenta cosas. Y al parecer había como unos grunks en otro lado, como unas ranas. ¡Oh, Sir! Sí, ese tío. Tiene mucho la sonrisa que se le extiende en la cara a Kaiden es fea. Eso tiene mucho sentido. Claro que sí. Entonces, vuelve Usir. Al parecer lo meten preso y desaparece. Y ella se enoja, empieza a estudiar cosas. Sí. Y después desaparece también un tiempo. Y la próxima vez que aparece está como matando al rey de Ciramor. Ajá. Reviviendo su cuerpo. Ajá. Vendiéndole terrenos a los enanos. Sí. Y a los elfos, creo, no sé. Bueno, eso es todo lo que averigüé. Después de eso se sabe que estuvo como... apareciendo por ahí haciendo cosas malas o antes de eso, no me acuerdo. En un momento de la captura. Extraño que no recordaba. ¿Arafina los vio o escuché mencionarlos? Si que ya acá empieza a divulgar ella sola. Dame ese espejo. Pero ella no recordaba. Ok, me sirve. Muchas gracias, Freely, y se lo da. Bien. En un momento Vayne se está terminando de arreglar una parte del barco, era una vela nomás. Los comerciantes están ahí, los saludan. Uno hace que salta como una rana. Ellos lo hacen con buena intención.
Aparece Sven cada tanto caminando por ahí, lo saluda. Y el mar sigue extremadamente calmo y hermoso. Los colores que hay en el norte, en el cielo, le dan otra sensación al mar. Pero en un momento, chorreando agua de uno de los costados, sube por el barco. Vos lo ves, es un hombre. Tiene la ropa de Dur, que le queda mucho, muy apretada. Y te mira y tiene la sonrisa de Dur. Tiene una alarma. Y de a poco se va. Y vuelve Dur a su cuerpo. Delgado, chiquito. Llora todo. Con una sonrisa inmensa. Abraza a Baggins. Se envenena. Creo que voy a poder usar armadura, te dice. Me hiciste acordar de algo que tengo que construir. ¿Qué? Un gimnasio. Para hacerse más musculosos. Bueno, vamos a trabajar. Sí, porque no tengo ni idea cómo es un gimnasio. Y así de a poco, cada uno resolviendo sus asuntos y sumándose, cumple su mes en Altamar. De nuevo el viaje se había vuelto tranquilo. Perdón, León. Sí. Pero antes de que pasara un mes. ¿Cómo que pasa? Danos nuestra moneda de platino y danos la otra moneda de platino. ¿Qué otra? ¡La del mes este! Ah, claro. Dos monedas. Tienen dos monedas platino. Estamos asquerosamente millonarios. Sí. Se le rompió el barco. La codicia maravillosa. ¡Ay, llamó memoria! ¡Se llamó memoria! ¡Oficiales! Solamente me ven por el dinero. Llegan una noche en la distancia. Se ve allá tierra. El aire que respiran acá. Siente diferente. No es tan salado el mar. No es tan frío, es más cálido. La brisa me lleva al barco como si el barco estuviera hecho de papel. Lo empuja sin problemas. Todo esto, durante este mes, les comento. Vidarliana estuvo entrenando. Estuvo trazando mapas. Estuvo hablando mucho en el espejo. Después Manrel simplemente estuvo disfrutando el barco y contento. Edur cada tanto volvía con Kaiden. Salía a nadar y a correr, a saltar. Prilly se quedó en su habitación. Está toda la tripulación. No, miento. Algún día se mantuvo al lado de Kaiden, cada tanto se iba con el dragón. El dragón, durante este mes, aprendió su nombre. No lo dice, pero sí levanta la cabeza cuando Kaer lo menciona. Y te mira. ¿No? Y te mira. Eso es un montón. De llamarle atención, ya te reconoce a vos y su nombre. Pero no sabemos cuál es el nombre. Así que cuando vos quieras, lo vas a decir. Y Dragon va a responder a eso. ¿Ok? Ok. El dragón estuvo jugando un montón en el caparazón, mordiendo el casco, con el otro barco. Fue y chocó el otro barco sin querer, nada agresivo. Está nadando y mira para abajo y avanza hacia arriba, una cosa así. Pero sin más complicaciones que eso. Eventualmente, dije una noche, llegan. Creo que hice grande la imagen.
El monasterio o la universidad está ubicada en el extremo norte de el mundo. A uno de sus lados, este de acá, hay una puerta que da a un desierto. Se llama el desierto del exilio, que conecta con Gashakot. Gashakot no está mucho más lejos. El mar del norte parece tranquilo. Pero adelante de ustedes una ciudad diferente. Los barcos alrededor del monasterio, todos se asemejan al Nube Solitaria. Muchos barcos con las velas similares, el tipo de madera, la curvatura del casco. En general, ven un montón de gente yendo y viniendo, saludándolos. Los barcos que ven están casi todos acá dando vueltas porque, bueno, saben la situación de guerra que hay. Pero los orcos, una vez que llegan acá, los saludan y les indican que van a estar en este pueblito de acá. Si quieran, los pueden visitar. El astillero está acá arriba. La universidad, por si no queda en duda, es esta de acá. Se lo dicen también los orcos. Manrel mira desde cubierta y su silla de ruedas el lugar, ¿no? Las murallas, montañas. Le da un sentimiento cálido dentro, sonríe y los mira a ustedes. Siente como que está muy cerca todo. ¿Qué sienten ustedes llegar acá? Vamos a empezar por Jagger. La calidez del mar del norte me recuerda a casa. Este aire tropical, calentito. Como el agua clara va rompiendo contra el casco del barco. Como las nubes parecen correr de este lugar hacia el sur. El olor del aire, cargado no solamente del salitre del mar, sino que de los árboles, el aroma de los árboles, me trae recuerdos de casa. Y ver a lo lejos las estructuras y las luces me da un sentimiento de conformidad. Al mismo tiempo, por el tipo de estructura, por las formas, por los colores que están presentes en el sitio, se me hace completamente extraño. Es una mezcla de cosas. Nunca he estado en este lugar, solo he escuchado acerca de esto. Así que es una nueva aventura, algo nuevo para explorar. Cain sabe que tienen un montón de tareas. Arreglar el barco, buscar provisiones. Bellarlene había dicho que quería información, si no es que ya la estuvo repitiendo. Jagger creo que quería contactar gente. Jagger de hecho tiene que hablar con un firbol del viento, o sea que hay que buscar a esa persona también. Sabe que tienen un montón de cosas para hacer ahí. Baggin, de hecho, había mencionado que quería libros, libros de maquinaria y cosas, así que quizás tengan suerte en ese lugar y no sean todos unos caras de... Caras de papa, como en las otras universidades en las que chocaron, porque en eso concuerda totalmente con Edur. Y capaz que puedan acceder a una biblioteca. Eso le interesa. Hay algo que Vain sabe de este lugar, que lo está recordando ahora, o tal vez nunca se lo había puesto a pensar. Ha escuchado historias durante su tiempo en Gashakot de que algunos grooms que fueron exiliados hacia el desierto para morir fueron rescatados por la gente de acá y traídos hacia... No se dijo nada más de ellos.
Pero también, digamos, es similar la historia en Sir Amor. ¿Qué piensa Baggins? El lugar donde está. Llegó muy lejos, ¿eh? Baggins principalmente está aliviado de que el barco haya llegado en una pieza al astillero. Porque los carpinteros ayudaron muchísimo, pero muchísimo. Pero hay cosas que no se podían hacer en alta mar. Y quiere que Medi esté al 100%. Todo lo demás de momento es secundario. Ya tendrá tiempo para relajarse y pensar, pero de momento, astillero. Bien. Uf. ¿Qué pasó? No, nada. Algo del chat. Este es el recorrido que hicieron hasta acá. El viaje empezó en el Crisol. Y luego en unas islas. La que lo hice mal. Según el mapa que tienen ustedes. El viaje empezó acá. El viaje empezó acá. Fueron a esta isla. Después fueron a esta isla. Después vinieron directamente acá abajo. Acá tuvieron un... No, perdón. Acá abajo. Pero, Vegna. Dios. Hablando de gatos, dame un segundito que Aure está atrapado en el baño y me está maullando. Dale. ¿Podemos contar acerca de Aure? Sí, 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 dale. ¿Sí? Ok. Va, vale. Sospecho que sí. Sí. El gato de Lu es ciego. Entonces, cuando se queda atrapado o le pasan cosas, empieza como a hacer todo un escándalo. En plan, no, esto no estaba antes acá. Y por eso... Sí. A veces se mete en el baño, cierra la puerta del lado de antes, se empuja la puerta. Y después, ¡oh no! ¡Ahora hay una puerta! ¡Auxilio! Y... Más lindo. Bueno, igual, aunque no fuese ciego, tampoco tiene pulgares como para poder abrir un picaporte. Bien, bueno, más o menos ese es el recorrido que hicieron durante todo este tiempo. Es un tramo re largo. Uf. Y llegaron finalmente al monasterio. Gaxacod, como ven, está ahí nomás. Esto es Gaxacod. Cerca. Y acá vamos a dejar hoy. Leo. Puertas del monasterio. Leo, cortamos re temprano, no podés hacer esto. Tardamos media hora o un poco más en decir todos los anuncios. ¡Ni son una hora y media! ¿No tenías preparadas las cosas del monasterio, León? Sí, sí, está el mapa, está todo hecho. Tiene las cosas del monasterio recontra preparadas, solo que está re marija porque no quiere arrancar con todo ahora sí. Pero me parece un buen momento para dejarlo. Fue. La última sesión fue como una sesión muy intensa y esta empezó re arriba, entonces quería algo un poco más distendido, relajado, donde las heridas sanen un poco más. Sí, pero podemos ir a la ciudad a tomar una birra tonto. Bueno, igual me re gustó la sesión, fue re linda, súper emotiva. Me encantó Baggins diciendo, basta, cállense, dejen de pelearse, seamos amigos. Toda la situación de Kai y Jagger estuvo re bien. Súper tenso. Re tenso, pusieron incómodo a todos, algo de Darliana que no importaba nada. Pero re tenso y lo subieron, los llevaron lindo, me gustó eso, me gustó. Después, bueno, los momentos individuales cada uno, Jagger con la mamá estuvo muy bien. Y Kaiden estuvo con Edur, espero que les haya gustado esa escena. Sí. A mí me encantó. No quiero recalcar sobre lo obvio, León, pero voy a decirlo. Sos el mejor máster del mundo. Realmente fue muy, muy, muy emotivo eso. Capaz que no sé si es un tema de contexto o de qué, o si ya veníamos blanditos o qué. Pero esta revelación que hiciste... O sea, todo hizo clic en este momento. Durante meses y meses y meses y meses. Estuvieron pasando cosas. Y todo hizo clic. Y eso es el trabajo de un genio.
Y la verdad, te fuiste recontra la mierda con esto que hiciste hoy. Y nada, no tengo más, nada más que palabras de felicitaciones y aliento y decirte que sos el puto mejor máster de toda la comunidad del mundo. Gracias, gracias. Ay, estoy re emocionado. No me murió, mira, estoy re lindas chingando. Palabras. Muchas, muchas gracias. Fue un momento difícil. Y principalmente porque no estoy en esa situación. Y es algo que se viene construyendo. A Dur lo conocieron tipo hace... y bueno, ahí está. Se logró. Y fue un momento lindo. Yo a medida que lo iba describiendo estaba sintiendo lo de Dur y fue liberador. Fue como debería ser. Exactamente como debería ser. Además participaron todos. Todos participaron en eso. Aunque sea un poco. Vines con la armadura le ayudó a entender cómo es el cuerpo. Le dio el reloj para entender cuándo. Kaiden le dio la posibilidad de hacerlo. Y Tiger lo estuvo entrenando. Y le estuvo explicando. Y no es que le prestaba atención solo a esas cosas. ¿Verdad? Sino bueno, cómo se movía, cómo se paraba y esas cosas. Así que fue un momento hermoso de representación. Y espero que haberle hecho honor. Ya me juzgarán. Pero ustedes aportaron un montón en esto. Y fue un... Uf. Haberlo hecho. ¿Qué les parece a ustedes? Fue una locura. No sé. Fue re heavy, sí. Aparte me imagino... estar tanto tiempo atrapado en esa situación y de repente pum, se le prende la espada y puede usar magia y de ver, ok, hay una salida, tengo algo más, pero bueno, creo que hay, no sé si Kaiden sea la persona perfecta para tener esa conversación, pero creo que hay un par de cosas también de introspectivas que hablar. Que bueno. Vamos a ver si entre todos estos disparejos torcidos logramos enseñarle algo. Al fin uno sale como la gente. Hablando de estar atrapado, tenemos un enano atrapado en el sótano. Nadie hizo referencia al enano. A Karen no le importa el enano, ese solo le importa Shai. Lo primero que pensé, apenas arrancamos a jugar, pero dije, no lo voy a nombrar ahora porque estamos... ¿Saben quién bajaba a ver el enano, no? Frilly. Sonrisas. Porque Villarrena bajó una vez. A pegarle. Pero yo estuve... Uy, fuck. Está muerto. Es un re esqueletito. O sea... ¿Y vos, Lu, qué te pareció? Me pareció genial. Fue súper dramático todo lo que pasó. No tiramos un solo dado. Cuando vos dijiste, oh, tengo algo re preparado, yo pensé, uff, ¿qué villano nos va a pegar ahora? Y no, fue todo daño emocional. Sus propios sentimientos jugaron en su contra. Sí, exacto. Emotional damage. Hacía mucho que no había una sesión así, así de intensa emocionalmente. Pasa que durante la semana todos me iban diciendo, no, pasa que la muerte de Sonrisas va a generar un cambio, Y digo, bueno, se va a tratar de esto ahora. Vamos a ver qué tanto cambia todo. ¡Pum! Daño emocional. Es súper efectivo. Me gustó Vines escondiéndose ahí en el trabajo, digamos. No quería, no, pensar en nada. ¿Qué te pareció Dur queriendo aprender? Me encanta. La idea de tener tipo un discípulo al enseñarle todo y me ayude con cositas. Es re loco, es discípulo de los tres ahora. Discípulo, ¿no? Pero... Aprende a combatir conmigo. Así que va a ser un guerrero, druida, warlock, artífice. Multiclaseaba todo. Mal. Y hay alguien ahí que no sabemos si es el Gran Babas. ¿Qué sospecha que no es el Gran Babas?
Que le hablaba en el bosque de las hadas. Tal vez. Misterioso, misterioso. Bueno, tenemos unos anuncios para el cierre. Uy, sí. Que sea Carlos el DM que nos cortó media hora antes. Está bien. No. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Realmente espero que les haya gustado. Fue una sesión diferente. Sí. La anterior fue súper intensa. Tiramos un montón de dados la otra sesión. Pasó de todo. Todos los dados estaban en la otra sesión. Y esta, me parece que conocimos mucho más en profundo a los personajes. Pues se presentaron detalles muy, muy lindos de todos, sobre todo de los NPCs. Bueno, algunos. Vialena sigue siendo ahí una coraza de metal. Pero de nuevo, gracias por acompañarnos. Este sábado, que es el último de junio, vamos a tener el honor de contar con una nueva entrega de análisis de películas de Lu. Se viene The Gamer 2, que es excelente. Eso lo agrego yo. Así que espero que estén ansiosos para verla. Va a estar disponible el sábado a partir de las 9 de la noche. Argentina, ¿no? Sí. Este domingo vamos a acordar un poquito con la racha de Manuelcito que venimos haciendo de D&D. Y vamos a dejarle un taller muy especial que está hecho con mucho, mucho cariño. Realmente esperamos que les guste y ayudes con consejos y truquitos para streamear su propia partida en vivo. Así que después nos cuentan qué les parece. Recuerden que nos vemos mañana con la última entrega de Happy Hour de One Shots con la increíble gente de Red Roll y el increíble Cristecas dirigiendo Star Wars. Así que no se lo pierdan. Quédense, que le vamos a hacer reír a alguien, así pueden seguir viendo gente jugando. Y además tienen puntos para darnos inspiración luego. Sí. ¿Qué fue, Becca? Sí, a ver qué la voy a llamar. Y el escritorio de Bache está lleno de juguetes. Bueno, ahora sí. Chao. Estaba lleno de juguetes. Gracias. Nos vemos. Chao, nos vemos mañana.